I'm not afraid.
Hola. Hola. Bueno. Vamos a programar un poco. Llevo unos días perdido. Que no avanzo con el proyecto, pero bueno, la vida. Lo que tiene. Muchas cosas que hacer y poca gana. Bueno, hoy voy a continuar con mi proyecto, con el G-Translator, la migración a GTK 4, que sigo adelante, no he avanzado nada. Y básicamente quiero tenerlo terminado antes de fin de año, una release con GTK 4, pero se me está haciendo cuesta arriba. Muchas cosas que arreglar. Muchos cambios. De momento, voy a continuar por donde iba. Aquí tengo yo. Una serie de cosas. Tenía por aquí arreglar los estilos de el panel lateral. También me reportaron el otro día que no funcionaba correctamente en oscuro. Lo tendré que revisar. Otra cosa para hacer. Pero bueno. De momento. Voy a aplicar algunos estilos aquí. Y los pads. Esto no va a ser visible de momento. Y los estilos que voy a aplicar aquí. Voy a ver primero qué tengo por aquí. ¿Esto qué es? Tengo el Context Panel. El Context Panel tiene el. Vale. Vamos a ver. GTR Context. Aquí. Tenemos el Translation Memory, que lo voy a poner arriba como estaba esto. Y el Scrolled Window y DSW. Scrolled Window, SW. ¿Qué estilos tiene esto? Pero bueno, el SW dentro tiene un box, que es el Content Box, que quizá a eso le pueda aplicar yo algo. Aquí dentro tiene esto, que tiene unas propiedades y le podría meter yo un margen. Aunque no sé si esto tiene. No sé si tenemos algún estilo de Leave Guaita o algo así, ¿no? O de Genome HIG. Style.
No sé si tiene algún estilo que me añada un borde. El card. Nada, esto le añado yo un espacio. Porque en otro caso... Le pongo aquí 6 al todo y ya está. Y esto en realidad le tengo que quitar el list. El boxed list, este. Yo le quitaré el boxed list a... A esto. Así mejor. A ver, le quito esto, le pongo aquí un poquito de margen. Izquierda, derecha. Bueno, no sé si puedo ponerle un margen y ya está. Bueno, he aplicado unos estilos básicos y voy a continuar limpiando. Porque un repaso de los estilos posterior, una vez tenga la aplicación funcional, los estilos siempre se pueden ir mejorando. Pero si me entretengo aquí, al final no termino el port. Y me estoy entreteniendo bastante. Aquí hay algo roto. El margen no existe. Vamos a ver. ¿Cómo que no? ¿Y cuál es la propiedad? Es que no lo estoy poniendo bien. Esto, por ejemplo, margin. ¿Qué es? Vale, start en botón y top, ¿vale?
Y también tenemos aquí el SRC, CodeView, ETR, CodeView. Aquí añadía yo un label. No, aquí añadí un addPath, vale. Sí, un GTK label new y un GTK label. Tiene una propiedad de alineación. Lo voy a alinear a la izquierda para que no esté centrado. Lo alineo a la izquierda y hemos dicho que aquí le pongo el margen y ahora voy a ver el code view, que voy a quitar todo el código. Vale. Aquí tenemos los pads. Hay alguno que esté en muchos sitios. Por ejemplo, las notas. Vale, esto de las notas, el botoncito este. No sé qué hacer con él para ponerlo un poquito más bonito. Aquí le podían poner el estilo. Circular. Y con un poco de margen o algo. Aquí lo tengo. Si le pongo aquí un eso, circular y un margin start. De 6 y ya está. Ya estaría. Vale, lo voy a dejar así. Y voy a ver el code view, que voy a quitar mil cosas porque de momento no va a funcionar. Vale, esto guay. Y puedo añadir notas. Si hay notas, las puedo editar.
Ahora no digas que honesto. Vale, perfecto. Sí se va a quedar. Y de momento esto no hace nada. Ya hará cuando se implemente. De momento esa funcionalidad la vamos a perder un poco. A ver. Aquí tengo el GTR Code View, ya que estoy lo voy a limpiar, ¿no? Venga. ¿Qué tenemos aquí? Esto, el Code View era un plugin. Y yo lo, como quité el sistema de plugin y lo metí dentro del core los plugins más útiles, pues bueno, este plugin lo que hacía era buscar el fichero el fichero referenciado en el comentario de la línea de traducción y mostrártelo en un diálogo. Entonces, por eso tengo aquí un montón de cosas que no se usan. Entonces, esto va afuera. Display tampoco necesito un display. Para nada. El tab. Esto nada porque no hay notebook. Esto nada porque no hay tabs. Y esto lo intento correctamente. Esto lo coloco en su sitio. Vale, esto lo necesito, esto lo necesito, esto lo necesito. Vale. Esto lo que hace es que para cada... que para cada fichero referenciado te lo muestra en el panel. Eso está bien. Y es lo único que hace ahora. Esto es una función interna que... ¿Lo que es? Esto se llama cuando. Vale, sí. Y cuando se modifica... Esto nada, y esto lo que hacía es eliminar el texto y las marcas. Nada. Esto tengo que ver si necesito cuando se edita. Aquí tengo un warning 365.
Vale, el argumento 2 es cons. El filename. Para algún casting aquí y ya está. No. ¿Dónde está esta llamada? Aquí. Es char. Vale. Pues aquí le puedo meter el const para que no te descarte eso. Ctrcontext.h. Está bien que sea const porque en teoría ese puntero no se va a modificar. Solo me lo quedo. Hey, buenas tardes. Buenas tardes, sí, todo bien. Me cuesta trabajo sacar tiempo para esto, porque estoy ocupado. Bueno, ocupado, como siempre. Pero ahora los días son más cortos. Y con el gimnasio y demás, no tengo ganas de ponerme a hacer stream. Y como solo estoy haciendo esto en horario de stream, en realidad no estoy avanzando en el GTranslator. Por lo tanto, tengo que sacar tiempo de algún sitio. Si quiero tenerlo para este año. Me cuesta trabajo, tengo un poco de tiempo libre por la tarde, todos los días. Pero claro, me cuesta trabajo ponerme a hacer algo productivo en ese tiempo libre en lugar de ponerme a descansar. Pero bueno, martes y jueves tengo más tiempo libre en teoría y debería aprovecharlos. Martes y jueves. Ahora estoy a tope con el gimnasio. Es posible que el mes que viene me presente al cinturón negro de kickboxing. Y le estoy dedicando más tiempo a eso. ¿Y aquí por qué dice que descarta eso? Vale, porque es con... Pero bueno, no quiero dejarlo, no quiero dejarlo porque eso, si quito esto de mi planificación, si quito el stream, pues seguramente le dedique mucho menos tiempo al proyecto Genome y como soy el mantenedor del GTranslator, pues eso significa que esto se queda parado. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y al menos este proyecto quiero continuarlo. Dios, tengo mil warnings aquí. Vale, pero son de otro sitio. Vale. Bien, perfecto.
Eso por ahí, el code view. Vale, no. Iba a probar si el editar. Que no sé qué tiene que ver el editar. ¿Qué pasa? Estoy añadiendo aquí. No pasa nada, ¿no? Por lo tanto, el edition finished igual. Este. Motion, ni visibility, ni nada. Reloaded, reloaded. Correcto. Release it. Esto tampoco. Click event. No hay click event, ni hay controller, ni hay nada. Eso lo puedo añadir en un futuro al contexto, aquí, al label, en lugar de un label, pues hacerlo interactivo. O sea, que hagas clic. Así que voy a poner aquí un todo. Oye, esto es... Python. Ah, el teclado, tío. Vale. No sé, los tabuladores. Esto como lo tenía yo configurado. No. Okay. To do. Make. Y eso está aquí. El diálogo. Esto fuera. Esto fuera. Aquí no hay text view ni nada. El panel. Tampoco me hace falta. No hay ni panel ni nada. Ah, no, sí me hace falta el panel. El panel se usa aquí. Vale, todo esto fuera. Y aquí... ¿Qué diálogo? Tenemos un code view. Eso está en src code view. El GTR viewer. O el GTR code view. No, GTR Viewer es. Es un diálogo. Esto no.
Si se encuentra. Está complicado el tema. Si lo abrimos, si lo abro como este, por ejemplo, porque como sabes de dónde viene esto. ¿Cómo encuentras estos ficheros? Esto está complicado, pero bueno, algo haremos. Con el nombre del fichero y tal, se puede hacer algo. Pero complicado. Así que lo dejo ahí como un to do y algún día se hará algo. De momento, el code view lo voy a limpiar. Esto sí se está usando. Esto es mierda. Motion fuera. Cursor, esto es todo basura, 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 todo fuera. ¿Esto qué es? Click event. Aquí solo hay una función que me interesa, el follow if link. Pero nada, esto es un find source file que lo voy a mover a otro sitio. Y aquí tenemos el show source. En realidad el follow if link, vamos a dejarlo esto por aquí, pero de forma pública. Este code view. Teca widgets. En realidad no necesito esta mierda. Lo que necesito, claro, aquí buscar los tags y tal. Nada. Voy a tener un path y un line. Cons, hr, copath, línea, int, line. Y todo esto afuera. Todo esto vamos para atrás. Full path, el code view path. Vamos a ver, el path es fake.
Ahí quieres el MSG ID. Ah, para la línea, vale. La línea y eso lo tengo porque aquí lo añado con el filename y línea. Esto está aquí. Así que... así que esto no necesito nada más que... a ver, el rel path, ¿qué es? Real path. Y esto no se está usando. O sea, que lo único que hace esto es un show source code. Pues ya está. Pero le pongo el prefijo gtr code view show source. Show source. Cons. Path int line follow if link fuera. Show source voy a quitar los tipos estos y lo dejamos. Tipos básicos, vale, el path is fake y el real path y el get line for text. Esto fuera. Y esto creo que también va a ir fuera todo porque he visto que no se usa nada. Aquí tenemos el src code view gtr viewer. Claro, esto intenta abrir el archivo. Pues en realidad el follow if link es lo que encuentra el archivo. Que es lo que hace un... esto. Entonces, vale, pues esto me lo voy a quedar. Esto lo elimino todo.
Esto lo pongo en su sitio. Ups. Esto lo ponemos por aquí. Vale, aquí se usa el find esto. Esto te lo busca. El Real Path, este, no sé qué es lo que hace. Me mira, sí, el Path is fake. Mira, que sea un punto H y has to fix. El TRL en menos 2, o sea, te quita el punto H. No sé por qué está hecho eso, pero... Y además que no se usa. Así que esto de Real Paz y el mierda. Fuera todo, fuera. Como no se va a usar, me da igual. Lo quito todo. Entonces esto voy a dejar el Full Path. Aquí con un const share. ¿Y esto es const? No. Porque aquí devuelvo un GTR null. Pues un G auto free. Share asterisco. Y full path. Code view path. Y aquí con el full path y la línea. Y con eso que se averigüe. Más cosas. Esto creo yo que se puede eliminar también. El insert link. Cosa que ya no se usa. Y va fuera. Esto sí. Y ya está. Esto está limpio. Perfecto. Y de aquí también tengo el text aquí. Ah, vale, no. Text view. Este child va fuera. Text buffer 1. Y de aquí también tiene que ir fuera el dato fuera, ¿no? El context este. El context tiene que ir fuera. El buffer también. Y el iter y el tag. Buffer, text buffer.
Ball. Notes, vale. Estoy viendo que no esté quitando el... Y voy a dejar un todo. Aquí este buffer va afuera. Esto de hovering overlink también. Y los cursors también fuera. Buffer nada. Ni clicker ni nada. El privado no lo necesito para nada. Seguimos. Esto... Context. Esto fuera. Porque... Tenemos el context. Esto es get context view, text view, ¿vale? Voy a ver si se usa en algún sitio. Se usa aquí. Que ya olvida. Y esto fuera. Y ya no se usa el context en ningún lado más. Vamos a usar aquí un buffer. Buffer, esto tampoco se usa en ningún lado. Bueno, esto sí es. Estos son los comentarios. ¿Y esto qué es? Vale, también. ¿Algo más? Este es el diálogo.
GTK Dex Buffer. Es esto, sí que no me hace falta. Vale. Pues con esto creo que he limpiado todo el code view. O sea, el context, no el code view. El code view requiere otra vuelta. Vale, y aquí en el context tenemos más mierda. New with buttons is deprecated. Qué bien. New with buttons es deprecated. Entonces, ¿ahora qué se usa? Aquí no me dice que es deprecated. Bueno, supongo que tendré que llamar al NEO y un add buttons y ya está. Bueno, aquí tengo un montón de errores. Venga, voy a limpiar los errores primero. 356, el hand cursor. Vale, esto fuera. Probamos otra vez. Error, last no member context. ¿Quién no tiene context? ¿Esto dónde se usa? Vale, eso en el template. Esto. Vale, seguimos teniendo cosas. Warning, setup not edition. La 126. No se usa. Lo he borrado en algún momento. Ahí.
Lo he quitado y no me he dado cuenta. Ah, vale. Aquí, vale. En el panel init. Ah, vale, lo he quitado sin querer. Venga. Aquí, panel init. ¿No? El widget init template. Vale. Y necesito el private. Así sí. Ya. Compilo otra vez y voy a ver qué me dice ahora. Warnings. El argumento 1 es incompatible. 459. Scripts paths. Vale, esto es porque es un GTK listbox o listbox. No sé cómo va. Tengo que hacer el castings. Sea, no es listbox, es listbox. Vale, aquí esto sin usar, 356. El private no se usa para nada. Y de hecho este panel tampoco. Más cosas, el context, warning. Argumento 1. Lo mismo, 229. Me falta un casting por aquí. GTK listbox. Y aquí lo mismo, ¿no? GTK listbox. Context, argumento 2 de un puntero. Row listbox remove que espera un widget. Widget, pues un widget. Hago el casting. Limpiando, limpiando. Lo mismo, 225. Y seguimos limpiando. Este precated. Get content area. El asiento 50. Aquí no me pone que es de precate de ningún lado. ¿Dónde está la documentación? La última. Docs.gtk.org.
GTK. Dialog. Hace 3 semanas. Muertos. O sea que GTK Dialog completo, Ana de Precatet. No carga muy bien el GitLab este, ¿eh? Muchos archivos. O mi Firefox no puede. Una de dos. Pues nada, GTK Dialog, a tomar por culo. Entonces, ¿qué se usa? ¿Un GTK Window directamente? Vale. Pues nada, entonces... Ya que voy al siguiente genome, pues tendré que reemplazar todos los dialogs con window. GTK dialog. Me pasa por lento migrando. Si soy lento, pues más trabajo. Bueno, pues eso lo voy a ignorar. Deprecated lo voy a ignorar. De hecho, podría... Bueno, es que claro, es que este entorno lo he creado. Con el Flatpak este. Que es el master, vale. Me podría ir al 43. Pero bueno, lo haré otro día. Hoy voy a ir terminando ya. Así que voy a limpiar un poquito más esto, lo que me quede.
Vale. Esto de precated, me da igual. Esto de precated. Deprecated, dialog deprecated, aquí 110, no, el code bio, la 110, me he dejado algo que no se usa, el private este no se usa para nada. Vale. Y ya creo que ya está, porque el otro es todo deprecated del dialog. Deprecated. 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 Pues ya está. Eso está arreglado. Y voy a hacer un commit. Y lo voy a dejar por hoy. Y el próximo día seguiré. El próximo día seguiré con... Seguiré con esto. O con más cleans. Pero de momento vamos a hacer un commit de esto. Guay. Muy bien. Funciona, funciona. Y aquí, pues nada, aquí he hecho un refactoring. ETR context panel. Voy a escribir un mensaje de commit completo.
Vale. Dejo ahí eso de que eso está roto y tal. Y bueno, lo demás. Para arriba. Vale, pues lo voy a dejar por ahí. Porque podría ser un Ninja Clean y un ninja y ver qué hay. Si hay algo más que limpiar. Aparte de todos los deprecated. Que eso será otro día de trabajo. Chooser, get file. Esto también es de precatet. Ah, es de precatet. Ah, mira, pues vamos a quitar eso. Estamos en la línea 148. Y esto se usa para abrir ficheros. Let's user callback. Open file. Vale. ¿Y qué se debe usar? GTK File Dialog Instead. Me queda poca batería de auriculares. En cualquier caso, voy a cerrar ya mismo, así que bueno. Deprecated. Use GTK File Dialog Instead. Vale, yo tengo aquí un diálogo y... Y cómo esto tiene unas propiedades. O esto implementa algún... Vale, GTK, File Dialog, Open Finish. Aquí tenemos un... Un GTK Native Dialog. Y tenemos una señal response. Y como tengo
Vale. Porque es un Filet Chaucer Neo. Vale, Filet Chaucer, tengo que usar un PTK File Dialog y... PTK Native Dialog. Vale, es un extracto. Pero esto no hay que usarlo. Deprecated. Vale, hay que usar un file dialog en lugar de un file chooser. ¿Y esto usa el nativo? Vale. Hay que usar el file dialog. Y eso no lo uso yo en ninguna parte aquí. Usa un nombre parecido, ahí está. Vale, pues en lugar de un Filet Chaucer New y un Native Dialog, tengo que hacer un File Dialog. Y aquí hago un New. Dialog es igual a... Pero es que esto es un GTR. Calla. GTR Filet Chaucer Dialog. Vale, Filet Chaucer Native New. Y el Filet Chaucer Native New está deprecated. PTK File Dialog instead. Hostias. Vale, pues... PTK File Dialog. PTK File Dialog.
Dialog es igual a GTK dialog new. Eso no tiene ningún parámetro. Y ahora le tengo que añadir no tiene un parent. Vale, aquí tiene un set modal mode action set mode, el modo lo tiene. Bueno, aquí tienes un save o un open. Entonces no hay modo. El título set title. No tiene ejemplo de código por aquí. GTK file dialog set title dialog title. Set modal, pues vamos a ponerlo con true. Vale. Set current folder. GTK file dialog set current folder. Ah, mira, recibe los mismos parámetros. En realidad no los mismos, pero... ¿Y el gfile new este? Gfile new for... Esto no te crea una cosa nueva. Pues eso. Hay que liberarlo. Aquí hay un... Aquí hay un poquito de... Memory leak. Un gautoptr. Así se elimina solo. Y aquí el modo me da igual porque... Bueno, no me da igual. Pero según el modo, tengo que abrir o no abrir. Y aquí se añade file filter,
Aquí hay un file. User. Add filter. No. Vale. Un set filters tengo que hacer aquí. File dialog set filters. Y aquí me tengo que hacer un filter este. Y aquí también hay mucho memory leak, porque los filter estos. AGTK list model of GTK list filter. File filter. File filter. Y esto hay que... Hay que hacer un ref, ¿no? ¿Qué me has dicho que es? Un list model. Y el list model me lo creo yo directamente. Hostia. ¿Por qué el list sub? List model. Eso está en geo. La documentación. Y esto es una interfaz. ¿Y quién implementa esto? Un list store. Y no hay un filter que implemente el filter. Multifilter. Esto quizá es, ¿no? Le filters.
filter. Filter. Nada, cositas nuevas, filters y me devuelve un list model. Un list model. Interfaz. List store. Y pues nada, un list store new y un list store append. Aquí pues nada, feliz store filters es igual a feliz store new y de tipo ptk file filter y esto es un AutoPTR para que se haga un ref al final. Y ahora por cada filtro, esto lo puedo hacer aquí dentro. Creo un filtro nuevo. Y aquí en lugar de añadirlo ahí, pues un list store append. List store append filters. Y le paso el pues esto, el filter en concreto. Y ya está, esto no sé si estoy liqueando aquí memoria porque se supone que el filter este tendría que eliminarlo, pero claro, si lo añado al store así que lo mismo hay un pequeño memory leak por aquí. Hay que hacer un ref o algo así. O defino tres variables y ya está. Como hago 3, pues el autoptr. File filter. Ptk file filter. O bot. Y o bot bot
Y all. Po, pot y all. Y claro, esto lo que pasa es que ahora no me compila porque, claro. Bueno, me ha compilado porque, a C le da igual todo, ¿no? Error. GTK file filter. No, el list store, vale. G-type. ¿Cómo se define un G-type? Eso, GTK type, lo que sea. ¿Dónde está? Ah, mira. Aquí no hay file chooser ni nada. Y esto no es un file chooser, esto es un file dialog. Y sin embargo compila porque le da igual todo. Estoy seguro que esto no funciona porque no muestra el diálogo. O sea, aquí es un set filters, es un list model. Esto no sé si funciona así. Ups. Esto le da igual todo. Pero no funciona porque el puntero que estoy usando aquí, estoy usando el native dialog y eso lo acabo de cambiar. Entonces, eso es algo que eso. Estoy usando un file dialog en lugar de un native dialog. No, aquí no está. O sea, yo tengo aquí un file chooser native. Vale, y esto no implementa nada, ¿no?
Pues eso, donde se use el... Esto solo tiene esto. Donde se use el fillet user new, que va a ser en el action file. Fillet user new. Está en file dialogs, que es lo que he modificado. Y aquí se usa dos veces. Pues eso es un GTK file dialog. Y no hay signal connect. Tiene que tener señales, ¿no? Si yo hago un open. Vale. Ah, vale, le tienes que pasar el callback aquí. Pues entonces aquí no hay connect ni mierda. Aquí lo que hay que hacer es un open file, pues. Open. ¿Qué le pasamos? El dialog. El parent. ¿Quién es el parent? Pues el window. El file, current file o null. Corre en file va a ser a null. Y ya no sé si aquí en el file dialog este se ponía el current, no sé. Cancelable va a ser null también. Se va a poder cancelar esto. El callback. Y el user data. El callback es esto mismo, gtr fillet user cb, y lo mismo, y esto hace estas dos cosas. Y si nos vamos al callback, aquí tenemos un En realidad es un async ready callback. Tendremos el source object, que es el diálogo, el result. Es un g async result. Y un gpointer user data. Esto es así. Y como dice esto, se puede obtener así el gfile. En realidad, lo que tengo que hacer es llamar a esto, porque esta intermedia no hace falta ahora. Esta intermedia no hace falta para nada. A ver, esto lo he reemplazado por gtk, gtr po parse files
files from dialog. Y entonces yo tengo que llamar a un finish. Al open finish con el dialog. Con el resultado. Y con un error que es null. Y ya está. Eso debería valer. Debería. Cosa que funciona. Funciona y ya solo quedaría pues esto. ¿No es esto también? ¿Esto qué es? No, esto es otra cosa. Esto es el save. Hay que hacer lo mismo. Aquí no hay native dialog ni nada, es un file choose, un file dialog. Y como esto es un save, pues en lugar de open, hay que hacer un save. Y el finish solo es. A ver, aquí tenemos el. Save, que es lo mismo, que combina estas dos cosas, el diálogo, el parent, que es el window, el current file, que es nadie, pero ya sí, ¿no? If dir, vale, sí, lo pone aquí. Esto no me hace falta. El current name tampoco. ¿Verdad? En realidad. Bueno, habrá que verlo. Cancelable nodo. Callback. Save. Dialog. Esto quizá hay que cambiarlo también. El user data aquí es el window. Y ahora me voy aquí. Y esto es un file dialog. Estoy cambiando esto por cambiar. No es necesario. Y aquí tenemos el gfile, que lo mismo. Es un. Sí. Ah, vale, aquí no es responses, sino que es
Async resolve asterisco res. Esto no pasa nunca. Esto es el filename. Aquí quizá. Aquí quizá el file este. Ah, no. Espera, que es este file. Espera, que estoy. Que no sé qué he hecho. Vale, está declarando aquí el gfile. Nada. Aquí tengo que liberar toda la memoria porque no se está liberando en ningún momento. Aquí al GTR Open. El Open Finish este. Vale, coges el ownerships. Así que esto tiene que ser AutoPTR todo. Para no dejar por ahí mierda. Ah, no, esto lo limpia aquí, ¿no? Pero eso no. O sea, no molesta. Y el pilename también se puede hacer un auto free. Y lo otro no. Esto fuera. El file es esto, save finish. Que es lo mismo, ¿no? Save, save finish. Ahí está. Sirename, lo que sea. Bueno, gfile getpath. Es posible que no haya que liberar esto, ¿verdad? Sí, sí hay que liberarlo. Voy a dejar ese, pero bueno, no dejo esa comprobación. Todo fuera. Y aquí no hay que hacer destroy ni nada. Y esto ya tiene que funcionar exactamente igual. O sea, al guardar ya tiene que funcionar.
Y bueno, si esto funciona, ya voy a cerrar, que hace media hora que dije que voy a terminar. Y no he terminado. Dios, tengo mil warnings. Deprecated. Dialog open, argumento 2. ¿Esperas? Un GTK Window. Es un GTR Window. Dialog safe. Bueno, muchos warnings, muchas mierdas. El abrir funciona. Si le di a cancelar. Le doy a cancelar, ¿qué pasa? Se está llamando a load file list. Ajá. Se llama el callback, incluso. Vale, entonces if no file return. Esto es lo que tengo que hacer. Si es como se comprueban que yo no proveo nada. Vale. Suponemos que sí, ¿no? Vale. Bueno. Pues si yo quisiera guardar esto en otro sitio, ups, esto, ups. Si yo quisiera guardar en descargas test x.po, ¿me guardas? Sí, pero me dice que la carpeta, el get home dir, este no lo puede abrir. Así que no sé si es. En realidad, esto no puede hacerlo así. Tan guay como a mí me gusta, que debería serlo así.
lo hago como si fuera Python y si yo quiero guardarlo con otro nombre, pues esto me abre la carpeta en la que estoy, vale. Vale, pues voy a enviar esto y ya continuaré otro día, que hay muchas cosas de precatel. Vale, pues esto que he hecho, he reemplazado el native dialog file chooser he reemplazado el GTK file chooser native con un file dialog. Vale, pues lo pongo por aquí. GTK file chooser, no, file dialog instead of file chooser native. File chooser native is deprecated and GTK file dialog should be instead. Se usa por ahí también. Pues otra cosa. Aquí. Pues bueno, subo esto y me voy. Hoy he hecho muchas cosas, he estado aquí 2 horas, mucho código y he visto que hay muchas cosas de precatet, muchas cosas que arreglar. Pues nada, bueno, pues termino por ahí. Volveré quizá el jueves, quizá mañana, mañana no creo, no lo sé, es posible. Pero voy a intentar terminar la migración a GTK 4 antes de Navidad. Si no, me espera una Navidad de software libre. Bueno, hasta luego.